Y lo vamos a hacer todavía aquí con Richard Méndez en el lugar de los hechos, Elizabeth Patiño, Barack Feber, Alex Pareja, soy Mauricio Pedrosa. Me han recibido muy bien Alex y Barack aquí en las instalaciones principales de ESPN. Y lo que te espera. Un montón de humedad, mucho calor, sí, pero calor humano, que es lo más importante. Calor humano se va a sentir mañana en Miami. En el estadio de los Delfines de Miami hay una fiesta esperando Colombia contra Argentina, una gran final. Vamos a platicarlo con todos, vamos a analizarlo con todos, pero primero vamos a escuchar las palabras de los técnicos protagonistas de esta gran final de la Copa América. Bueno, primero, un gran jugador, James, es un placer verlo jugar. Néstor ha encontrado el funcionamiento del equipo mucho alrededor de él y para el fútbol es muy lindo porque es un gran jugador. Pero bueno, nosotros nunca desde que estamos en la selección nunca nos enfocamos en un jugador sino en un equipo, porque al final Colombia es un buen equipo y nuestra manera de defender siempre será como equipo y por zonas y sabiendo las dificultades que eso conlleva, pero bueno, intentaremos como equipo también parar a ellos y ser dueño del partido, que esa es la idea. El ADN de este equipo siempre es el mismo y eso es lo más importante. El trámite del partido, son dos equipos que proponen, que quieren jugar, que Argentina de pronto, aun cuando no tiene la pelota, es peligroso, cuando deja a sus jugadores descolgados. Nosotros tenemos algo parecido también. Son dos equipos, creo que bastante parecidos. Argentina con un proceso más largo y con logros ya obtenidos. Nosotros con hambre. El equipo sigue su proceso de crecimiento. Nosotros nos proponemos eso. Cada día superar un obstáculo significa crecer. Y hemos tenido varios partidos con ese tipo de situaciones que nos hicieron reinventarnos dentro del partido y el equipo reaccionó, ¿no? Así que estamos en un muy buen momento. Creo que todavía no el equipo tiene margen de mejora y bueno, esperemos tener una gran actuación mañana y no dar un paso adelante también en ese sentido. Es una barbaridad la efectividad que tienen estos dos entrenadores. Lionel Scaloni, 76 partidos dirigidos, 78% de efectividad. Lorenzo, la racha de 28 partidos invictos no es completa, suya. Tiene 25 partidos dirigidos, 84% de efectividad. Y hablamos mucho del invicto de 28 partidos de Colombia, su mejor registro en su historia, superando lo que había hecho entre 92 y 94 y esa fabulosa generación. Pero poco nos detenemos, Richard, a entender que Argentina ha perdido 2 de sus últimos 64 partidos a nivel de selecciones. Es una barbaridad. Uruguay también. Uruguay y Arabia Saudita, ¿no? Correcto. Entonces, Richard, yo sé que estás en Charlotte en este momento, pero tienes el pulso completo de la Copa, incluido la final. Es esta la mejor final que nos podía otorgar esta Copa América, ¿no? A ver, es la final donde están los dos equipos más efectivos. Si bien Argentina no ha mostrado el mejor fútbol de la Copa, porque creo el mejor fútbol lo ha mostrado Colombia, si bien Lionel Messi no ha sido el gran jugador que esperamos que fuera en la Copa, más bien ha sido muy discreta la actuación de Lionel Messi en la Copa América, pero Colombia tiene el que para mí es, hasta ahora, el mejor jugador del torneo, que es James Rodríguez, con 6 asistencias. Además ha marcado, es el liderazgo que ha mostrado James Rodríguez en esta edición de la Copa América. Pero además hay un datito que es curioso y seguramente Barack se va a acordar, porque Barack es el tipo de persona que escudriña los datos. Sabio. El último partido que perdió Colombia fue contra Argentina en febrero del 2022. Sí. El técnico de Colombia de aquel entonces era Reinaldo Rueda. Llegó a dirigir Néstor Lorenzo y Colombia no perdió más. Argentina desde febrero hasta diciembre siguió su camino hasta ser el campeón del mundo. Colombia se va a volver a ver con la bestia que le ganó por última vez y a ver si ahora Colombia es capaz de lograrlo. De pronto uno puede imaginar un partido como este de final que vamos a tener este domingo, donde Colombia llega así con el fútbol, con la figura como James Rodríguez, pero Argentina le basta con una genialidad de Messi, una sola en toda la Copa para ganar el partido, le basta una sola genialidad para que Argentina vuelva a alzar la Copa América y para que Lionel Messi vuelva a ser candidato a otro Balón de Oro. Tenemos muchos números para compartir con ustedes. Yo sí creo que por lo que hemos visto, tanto en eliminatorias como en esta Copa América,
no podíamos pedir una mejor final, pero a eso hay que agregarle, ya decía Richard, y a lo mejor es muy importante que nos detengamos un segundo en esa parte, el momentazo de James Rodríguez, sí. Otros futbolistas colombianos, no juega Muñoz por el lateral derecho, vamos a ver cuánto termina impactando esa ausencia, pero el partido que presentaron los entrenadores en esa conferencia, ¿es también un poco, Barak, el partido como te lo imaginas tú? No tanto. Es una final, perdón. Pep Guardiola, buenas noches. Sí, me dio mi momento de Pep Guardiola. Es una final y al final de cuentas hay mucho riesgo, por supuesto, demasiado en juego. Y el hambre y la ilusión de la que habla Néstor Lorenzo también se puede convertir en pánico escénico. Hemos visto a Colombia brillante hasta ahora en sus momentos. Sí es la final que esperábamos, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tenía pavimentado el camino a la final, a Miami directo, y Colombia había muchas dudas, por más que tenía un gran nivel, estaba Uruguay en el camino, estaba Brasil en el camino, está incluso Estados Unidos, si buscábamos los cruces, un Estados Unidos que podría haber hecho una mejor Copa América que acaba evidentemente no haciendo. Entonces, el camino difícil le toca a Colombia. Dos equipos ofensivos como los presenta Lorenzo, yo creo que no tanto. No. Yo creo que Argentina va a ser cauta. Argentina sabe que va a llegar su momento, del que habla Richard Méndez, el momento de visualización de dónde está esa grieta, ese pase que solamente ve Lionel Messi. Y ahí no importa, no hay antídoto, ¿no? Por más que durante 78 minutos estés haciendo doble atención a todas las líneas de pase que pueda haber alrededor de Messi, en un solo instante se te puede desbaratar. Colombia tendría que ser ofensiva, Colombia tendría que buscar el primer gol. Es muy importante eso porque Argentina es experta en marcarte primero, ¿no? Y, uh-huh. y además en marcarte a la primera que tienen. Entonces, me parece a mí que Colombia lo sabe, va a procurar eso, es decir, evitar que Argentina tenga esa primera. No le puede dar dos oportunidades de gol a Argentina porque una de las dos te la va a meter. Y por ende, no va a ser esa final que pocas veces vemos. Es decir, la mejor final de todos los tiempos, desde mi punto de vista, o de los tiempos que a mí me ha visto, la vimos en Qatar, y esto solamente fue a partir del minuto 70. Los primeros 70 ¿cierto? Minutos fueron correcto. Horribles. Bastante empantanados. ¿Quién sale como favorito realmente para la final, Eli? Porque creo que podemos presentar, no uno, varios argumentos a favor de los dos equipos, pero tal vez el más importante y el más pesado que tenemos para Argentina es su callo en este tipo de partidos, su presencia constante ahora en finales, cuando del otro lado hay un equipo que está jugando muy bien al fútbol. Eli, entonces, para ti, ¿quién parte como favorito para el partido del domingo? Yo creo que el favorito siempre ha sido Argentina cuando comenzó la Copa América. O sea, eso no ha cambiado. Claro, cuando ves a un equipo que juega tan bien como lo ha hecho Colombia, pues hoy hay muchos adeptos, inclusive gente que no sea colombiana, han salido colombianos de todos lados. Seguramente mañana en el estadio habrá mayoría de colombianos. Shakira estará en el medio tiempo, otra colombiana más. Pero yo creo que el favorito de 25 minutos, por cierto, el medio tiempo. Para gusto de Bielsa. Y ya pasaron su queja, ya pasó su queja que no lo entendía Lester Lorenzo y tampoco Scaloni, ¿no? Pero bueno, sí, no van a descansar 15, van a descansar 25. Pero ya vimos el cheque, Mau, entonces no pasa nada. Hay que dormir tranquilos, van a tener un poquito más para descansar. Pero para mí sigue siendo favorito Argentina y es la grandiosa posibilidad para Colombia, porque hoy que vemos jugar a Colombia y con esta racha de invictos, dices, ¿cómo no pudo ir a la Copa del Mundo, no? Y con la calidad de jugadores que tiene, con el fútbol que despliega, el ver esta versión de James, que la vemos habitualmente con la selección, motivado, de líder, casi llorando cada que termina los partidos. O sea, hay muchos elementos como para pensar que Colombia podría arruinarle la fiesta a Argentina, pero para mí Argentina tiene el máximo favoritismo porque es una selección que tiene muchísima experiencia. No sé si tanto pensar que porque va a explotar Messi, pero también sé que cuando tienes a Messi, te basta que haga una jugada extraordinaria como las que nos tiene acostumbrados, que no ha hecho muchos en esta Copa América, para que te cambie o te defina lo que va a ser esta historia. Para mí la máxima favorita es Argentina, pero la que mejor juega es Colombia. Entonces, pues esto se gana con buen fútbol, además de un arma que tiene muy buena Colombia, que es una alternativa, pero que la trabaja muy bien, que es la pelota detenida. Creo que por ahí podría ser esa primera puerta para que Colombia vaya y busque esa primera anotación. Aunque el equipo que mejor la defiende es Argentina también, la pelota detenida. Y hablando de pelota detenida, si tienes a Messi pateando corners, pues imagínate. Y te iba a preguntar, hoy antes de dormir,
Néstor Lorenzo está visualizando el partido, porque todos medio coincidimos y entendemos cómo Argentina puede ganar la final, ¿no? Siendo oportunista, sin desesperarse, siendo paciente, que es básicamente un espejo de lo que es esta etapa en la carrera de Lionel Messi. Pero tú eres hoy el otro lado. Néstor Lorenzo se está yendo a dormir visualizando en que Argentina se le puede ganar. ¿Cómo? Lo que ha dicho de la importancia de los descolgados. Lo pueden ganar con esa estrategia los dos equipos. Argentina descuelga mucho a Messi y a Julián. Y no sé si Di María está para retroceder demasiado también, que ese también es otro tema. Parece que no arranca Di María el partido. Que me parecería lógico, sí, porque necesitas más reprise y sobre todo necesitas atacar al costado de Arias, que va a ser el sustituto de Muñoz, el lateral derecho. Esa es la debilidad de Colombia y por ahí tiene que percutir Argentina de alguna manera. Si es con Di María jugando como hizo en la final del Mundial por la izquierda, sea con Di María, si es con Nico González, si es con quien sea, pero tienes que tener a alguien ahí buscando constantemente el uno contra uno o ya directamente la espalda de Arias. Por el caso de Colombia... Espérame, y además, ¿qué mejor que un Di María descansado al minuto 60? Contra un Arias agotado. El trabajo de Nico de subir y de cerrar del costado. Y quizás amonestado. Exactamente. De hecho, muy probablemente amonestado para cómo es Arias. Y ahí lo puedes meter ahí a que te acabe de destrozar el partido, pero por la banda izquierda, no por la derecha, que es donde le gusta jugar más a Di María, es donde a Messi le gusta más que juegue, sí, Di María, que es lo que verdaderamente importa en el plantel de Argentina. Pero yendo a Colombia, necesitas varias cosas también. El tema del descolgado tiene que ser Luis Díaz. No tiene que ser John Córdoba, tiene que ser Luis Díaz y buscarlo siempre más hacia el costado izquierdo del ataque. Luis Díaz está jugando prácticamente de segundo delantero al lado de John Córdoba, con James en la punta del diamante. El centro del campo de Colombia es sensacional, va a ser una batalla increíble lo que plantee, pues eso, los Enzo, los McAllister. Es duda, ¿no? Iba a decir game time decision, pero pues todo pinta que va a jugar. Va a apretar, a ver cómo está eso, físicamente. Eso, no es tanto si juega o no juega, sino si va a ser el Richard Ríos, sí, que hemos visto hasta ahora. Porque que va a ser Richard difícil. Ríos contra McAllister, Richard Ríos contra De Paul, contra Paredes. Contra además, sí, hay algo importante a lo que está mencionando Alex. A ver si lo vas a tener, pero bueno, a lo que vamos. Exacto, que Paredes también puede entrar por Enzo. A lo que menciona Alex, yo le quiero agregar Argentina, pero lo que tienes que hacer es dejártelo. Lo que hacía Bentancourt contra Colombia en el primer tiempo. Bentancourt sirvió para acorralar a James y James no lucía. Y hay otro duelo que tiene que buscar Argentina vencer de entrada sobre Mojica. Uruguay lo dominó el primer tiempo con Pelistri. Después cambió cuando Bielsa decide retirarlo para el segundo tiempo. Mojica es el que aparece a la espalda de Luis Díaz. Precisamente ese extremo que termina metiéndose como otro delantero, como otro hombre de área junto a Córdoba. Esa es una de las claves. Hombre, es que claro, está relacionado con lo que os estaba explicando. Si Colombia juega en un 4-4-2 en diamante... Yo te detengo para que puedas... Colombia profe. Juega ahí en un rombo. Ajá. No tienes... Y los dos delanteros, lo que te falta es amplitud y profundidad por fuera. Esa amplitud y esa profundidad te la han dado los mejores laterales de la Copa América, que es Johan Mojica por la izquierda, exacto, y es Muñoz. No, Muñoz, que está suspendido. Daniel, sí, Muñoz por la banda derecha. Por eso llegaban tanto, porque era por diseño. Era por diseño. Entonces ahora, gracias. No, por favor, para eso estamos. Lo que necesitas es suplir. Para algo tengo que servir en esta vida, pedestal, ¿no? Suplir precisamente esa falta de profundidad dejando a Luis Díaz un poquito más descolgado y esperando agarrarle la espalda al lateral derecho de Argentina. No sé si será Nahuel, no sé si será Montiel, que tiene un nombre muy parecido, si siempre tal, pero buscar eso, buscar la espalda y lo que decía Richard también, que es la más evidente de todas, que James Rodríguez, que no lo creo, tenga espacio para recibir entre el contención de Argentina, si es Paredes lo va a tener más complicado, y sobre todo también los centrales de Argentina. El Cuti Romero anticipa muchísimo y yo creo que le van a hacer un sándwich entre el contención y uno de los dos centrales que va a estar dispuesto a saltar, y James va a tener muy poco espacio. La principal amenaza de Colombia tiene que ser Luis Díaz al espacio. Y hay otra, tomar nota, que seguro lo hizo, porque Colombia ni siquiera necesita tomar nota de Ecuador y de Canadá porque lo hizo muy bien, pero presionar y provocar el error. Correcto. Argentina muy impreciso, muy muy impreciso, tratando de salir por debajo, como suele hacerlo, pero... Sobre todo si sales con Paredes de inicio, ¿eh? Porque Paredes tiene más dificultades para mover para girarse. Enzo y McAllister tienen mucho más pie que Paredes. Pero en general han cometido muchos errores en salida, y Colombia tiene la dinamita que no tiene Canadá, que no tiene Ecuador. Antes de despedir a Richard, para ya después que descanse, yo pago la primera, Richard, la tienes más que merecida, pero danos tu clave
para la final de la Copa América y tu pronóstico para ganador. Si Argentina logra enjaular a James, Argentina será campeón. Si no encuentran la clave para enjaularlo, James solo, sin pelota, es capaz de hacer mover hasta Colombia. El momento que vive James, las veces que aparece y ese desdoble permanente de Mojica, vamos a ver cómo le va Arias por la derecha en la ausencia de Dani Muñoz y lo que puede hacer Luis Díaz. Yo veo a Colombia favorita, pero repito, hay que enjaular a James porque si no la cuenta, la va a pagar Colombia perdiendo Richard, la final. Gracias por tomarte el tiempo, nuevamente felicitarte por el excelente trabajo que has hecho tú, los compañeros de producción que están contigo, porque obviamente Richard es el que pone el rostro, Dairon, ¿no? Y lo pone muy bien, Dairon, pero Dairon, la gente que ha acompañado a Richard, han hecho un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos, correcto, de ser sus compañeros. Felicidades, Richard, Titán, que disfrutes y acá te vemos pronto. Un abrazo.